¡Ey! ¿Qué onda, chavos? Bienvenidos sean a un nuevo streaming. Y esta vez vamos a transmitir Mega Man. Plan, plan, plan. Vamos a cerrar aquí. Y bienvenidos sean. Ya hay cuatro que están viendo. Vamos a esperar a que entren un poquito más. ¿Qué onda, Diego? Bienvenido al streaming. Bienvenidos todos al streaming. Las cuatro personas que están por ahí. Y este juego... Es hermoso, es bellísimo de Capcom. El Mega Man X de Super Nintendo es una de las joyas del Super Nintendo. Aquí está este hermoso cartucho que lo avala, que lo comprueba, que lo hace tan hermoso y tan genial. Vamos a ver que se vayan conectando más. Ten, 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 ten. Y vamos a ver, Kevin Avendaño. Y entonces, les decía, este juego de Capcom es una de las verdaderas y hermosas joyas de Super Nintendo. Que estuvo en el Nintendo, por ahí de del 90, me parece, si no es que un poquillo después, ya que el Super Nintendo empezó en el 89, por aquí debe decir la fecha en los créditos del Mega Man. Saludos a todos los que están entrando, y saludos a Víctor, que está emputado porque no jugué con él, pero tengo que transmitir. Y bueno... yo tengo aquí mi cartucho. Vamos a emularlo en la computadora. Pero yo tengo mi cartucho original de mi Super Nintendo. Ya está muy desgastado, como lo pueden ver. Está muy desgastado. Pero no importa, sigue funcionando y es lo importante. Entonces vamos a empezar a darle a esta madre. Tirirín, tirirín. Vamos a ver por qué no pinches mamadas.
Ahí está. Vamos a empezar. Bienvenidos sean todos al streaming, papus. Y un saludo de veras por ahí si están viendo los ganadores del streaming pasado. Perdón por no mandarles todavía los códigos, pero había tenido problemas con mi cuenta de PayPal, que era con el que los iba a comprar. Tuve ahí algunos problemillas con la cuenta de PayPal y entonces por eso no había podido mandar sus códigos. Ah, cómo amo este juego y lo he jugado en todas sus versiones, en el Super Nintendo, lo jugué en la versión de PSP, lo jugué en la versión de Vita, lo he jugado todas las versiones que he encontrado. La versión 3D que no me gustó mucho porque se me hizo muy demasiado lenta a comparación de esta. Entonces, no me gustó esa versión, que es la de PSP. Que está para el PlayStation 3. Que hizo el port por ahí Capcom. Ten, 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 tereren, ten. Ah, siempre me da el primero. Aparte es hermosa. Mi canción favorita de este juego es la canción del nivel 7, creo que es el del águila. Es de mi canción favorita. Saludos a Hugo. Manco dice. Manco él seguramente nunca lo ha jugado ni lo sabe jugar. Y ya vamos a terminar el intro para empezar las misiones. Vamos a enfrentarnos a este güey que no le podemos ganar. Y nos va a poner unos putazos. Y ni pedo. Oh shit. Bienvenidos al streaming, chavos. Oh, Zero llega a salvarnos, como siempre. Porque Mega Man en realidad sí es manco, ahorita que no tiene todos sus poderes. Es el más manco de la vida.
Sí, ya, ya cállate. Ok, código de guardado. Y vamos a iniciar con este. Les voy a decir más o menos la forma de pasarlo rápido. Es iniciar con este güey. Después que tienes el arma de hielo, te enfrentas a este güey que es débil al hielo. Después, con el arma de rayo, te debes de enfrentar al armadillo. Y así. Bueno, entonces vamos a empezar con este papu. Con este pinche papu. Oh shit. ¿Qué onda, Brandon? Estamos hablando exactamente de los ganadores pasados hace rato que empezó el video. Y estaba comentando que perdón por no haberles mandado sus números de... sus códigos de los juegos de Xbox One, pero había tenido un problema con mi cuenta de PayPal. No sé si era el servidor de PayPal o era mi cuenta, pero no la podía abrir por alguna estúpida razón. ¡Ah! ¡Mierda! Compartan el streaming para que seamos muchos más. Y si llegamos a una... a una cantidad, digamos que más arriba de los 20 o algo así, vamos a regalar playeras de Mega Man. Que estoy trabajando un diseño de Mega Man muy chido, ya que Mega Man está muerto para Capcom, pero no para mí. Está muy muerto para Capcom. Y Keiji Inafune decepcionó con Mighty No. 9. Entonces, ni modo, lo único que podemos tener de él son playeras o este tipo de streamings o que los rejuegue. Ya tenemos el salto, papus. Ah, shit. Pinches putadas. Pinche barrido chingón. Entonces, Brandon, por ahí también creo, no recuerdo cómo, quién es el otro ganador. En un rato, si se puede. Ay, de veras, por ejemplo, en este escenario hay un corazón aquí. Aquí hay un corazón, está acá arriba. Y lo desbloquean. Ya cuando derrotan al... ya cuando derrotan al elefante de fuego, ahí desbloquean esa parte. Tienen que romper uno de los iglús. Y hay un corazón. Está esta parte. Está en este iglú. Y lo tienen que romper con la llama. Para que sepan, papus. We'll be right back.
Tereren, tereren. Ah, entonces, no, de hecho, no, ni siquiera podías haberlo desbloqueado. Qué bueno. Qué bueno que no te lo mandé, no es cierto. Sí, yo espero ahorita poder así comprarlos. Que estaban ahí en mi carrito, por así decirlo, y no pude pagarlos con PayPal. No. Casi me putea. Esa chingadera te aplasta y te baja un chingo de rayitas. ¡Ay, mierdas! Tenía que saltar. Terriblemente que me haya matado este pendejo. Perdónenme, papus. Les he fallado. Y ya somos 10, 11. Está subiendo muy bien. Vamos, vamos. Teren, 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 ten. ¿Qué onda, Daniel? Ah, pues él es el ganador. El segundo ganador. Le decía a Brandon que yo espero mandar los juegos en un rato. ¡No! ¡Otra vez! ¿Nunca llegaste a terminar un Mega Man? Pues fíjate que nunca me había costado tanto trabajo. ¿Será que ya no estaba acostumbrado al control? Pero sí, son difíciles. Principalmente los de Super Nintendo y los de Nintendo aún más. Si jugaron Luis Briscoe, sí, es un excelente. Es de los mejores Mega Man. Después de los de Nintendo, los del primer Nintendo, los Mega Man simplitos, son de los mejores. Por eso el Street Fighter vs Mega Man es tan bueno. Porque regresaron a sus digamos, a sus raíces de 8 bits. Ya, ahora sí, ya, cabrón, ya me pasa. A ver. Sube. Nada, ni madre. ¡Muere, muere, perro! Vas a morir así. Ya, muérete. Bueno, así es como se debió haber pasado desde las dos primeras veces. Saludos a todos, a Brandon, a Daniel, a Luis Briscón, a Hugo, a Diego, al Joto de Víctor. Saludos a todos. Y vamos ahora, ya que tenemos el poder de hielo, vamos contra este papu. Que va a ser mucho más fácil con el poder de hielo. Contra Spark Mandrill. Ah, y hace rato me mandaron un mensaje que si podías ver las playeras que hacíamos en Gamecast. Y es esta, mira. Esta es una de las playeras que hacemos en Gamecast. Esta es de Monster Hunter.
Entonces, si ustedes tienen ganas de hacer algún pedido, la verdad están muy, muy bien hechas las playeras. Por ahí hay algunos usuarios que ya tienen algunas playeras, los que están viendo el streaming. Ya hay varios. Me parece que Brandon tiene una playera nuestra de Star Wars. Y no sé quién más tenga playeras, pero según yo hay más con playeras. ¿Qué onda, Luis? Bienvenido al streaming. ¿De qué te perdiste? Pues ya derrotamos al primer jefe, al pingüinín. Y estamos ahora contra Spark Mandrill. Y aquí estoy seguro. ¡Ah! ¡No seas pendejo! ¡Ay! ¡Uf! Y ahí, Brandon, por ahí pon tu opinión de nuestras playeras, a ver que les digas qué tal están a todos los que están viendo. A mí dice que trae puesta la camisa de Star Wars. Manda foto y publica. Ah, este es el primer subboss. Vamos a matarlo. ¡No! ¡Qué pendejo saltía hacia el tema! Tenía que bajar. Tan 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 tan. Estos juegos de Super Nintendo, la verdad es que no son nada fáciles. Ahora los juegos son un poquito más sencillos, dependiendo de lo que estés jugando. Pero les aseguro que muchos jugadores actuales no podrían pasar ciertos juegos. Hay unos juegos de Super Nintendo que están súper difíciles, sin no decir los de Nintendo original. Ah, me equivoqué de camino. ¿Qué pedo? ¿Por qué no me dio la vida esa chingadera? De por sí me están dando muy pocos slots de energía. Y esa me la robaron. Miren, se destruyen. ¿Vieron? Se destruyó de nuevo la energía. Hay glitch, voy a tener que esperar a la próxima actualización. Chinga madre. Sí, muchos fails, de hecho, vayan contando ahí. Ya llevo 4. ¿Qué pedo? No puede ser. Y vieron, no estoy ocupando los load states del emulador. Entonces, por eso estas partidas de Super Nintendo son random, porque está cabrón los pinches juegos. Debía de haber apuntado el código de guardado, pero me confié. Me confié de mi habilidad inexistente a estos juegos de Super Nintendo. Vean cómo se traba con tantos elementos en pantalla. Eso es genial. Ya no me pasará, ya no me pasará. Vamos rápido. De hecho, también hay una forma de morirte cuando caes y lo derrotas. Y la forma es que te aplasta. Hay muchas formas de morir en Mega Man, como ya se pudieron haber dado cuenta. Y más cuando te roban tus vidas. Oh, Snow Bros. Sí, Mega Man es difícil. Snow Bros. Es todavía más difícil.
pero no hay dificultad como jugar un ¿cómo se llama? Un Ghosts and Goblins. Esos juegos son impasables. Esos juegos sí son dificultad. Ghosts and Goblins y Ghosts and Ghosts de Super Nintendo. Uf. Son hermosos, pero son impasables. Yo jamás pude pasar del Ghosts and Ghosts. Jamás pude pasar del segundo nivel después de vencer al pinche pajarote. Ya no pasé de ahí. El que me gustaba mucho y lo pude pasar completo de Super Nintendo, no sé si lo hayan jugado, es el Super Star Wars. Está muy chido ese juego. Por si no lo han jugado y tienen oportunidad, tienen un Super Nintendo y tienen posibilidad de conseguir el cartucho, está muy chido. Si no, una mala recomendación es bajen el emulador y jueguen. Me voy a aplastar. ¡Ah! Listo, papus. La pregunta es, ¿lograré pasar dos niveles sin acabarme las vidas? Shit. ¡Ah, maldito! Sí, ya sé que estás muy cabrón y que va a llegar a salvarme cero. Muchas gracias por sus likes y por sus reacciones. Vamos a darle like a todos. Tin, 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 tin. Vamos otra vez a pasar rápido. O empezaremos con el pulpo. No, el pingüino es el más sencillo. Supuestamente. Y el pulpo, de veras, el pulpo, si no saben, lo matan con las tijeras del nivel 5. Lo matan a tijeretazos, dirían por ahí. ¿Qué onda, Carlos Trejo? Iba a ser un chiste, pero mejor no. Sobre fantasmas. No te ofendas. Bienvenido, Carlos Trejo. Por eso lo dije, exactamente por eso lo dije, Jetsai. Hay que matar el pulpo a tijeretazos. Pero entonces tendría que ser con cero. Para que funcione, tendría que ser con cero. Y habría que investigar con Capcom si el pulpo es hembra. Buster Shot.
Sky Junior Zombie ha entrado uno de los miembros de Gamecast. Ya, como ven, ya no estoy manqueando como hace rato. A la verga, pinche papu. El pulpo con mi alfombra. Yeah. Hay un error con este ROM, que las pinches madrecitas de energía, por alguna extraña razón, se desaparecen. Debí de haber puesto el cartucho, pero me dio hueva poner la capturadora y todo ese pedo. Y lo más fácil era poner el ROM. ¿Qué? Hay un error con este ROM, definitivamente está mal. Tengo el poder de hielo y no tengo las botas. Y me regresó a esta área. En vez de regresarme al área de selección de jefe. Pero ya ni pedo. Eso no nos detendrá para seguir pasándolo mágicamente. Ya somos 15, estamos a punto de regalar playeras, exactamente. ¿Qué? No sé qué chingados pasó. Y aparte no había jefe. No había jefe. Me dieron el poder de hielo y me regresó al inicio mágicamente. Y me hizo headshot y me mató. Ok, este ROM está terrible. Es la primera vez que veo un headshot. Miren, se reinicia solo. Muy mal con este ROM. Voló por los aires y me voló con... ¿No, qué? ¿Cómo es eso de Monster Inc? Se me fue. Y me voló con su rayo láser. ¡Diablos! ¡Diablos con este ROM! Me estoy haciendo imputar y voy a hacer un rage quit. Me lleva la chingada. Vamos a tener que cambiar de juego o algo. Porque no sé qué está pasando con este ROM. ¡Ah! ¡Mega Man está emputado! Compartan. Vamos a regalar playeras y vamos a cambiar de juego porque Mega Man ya me hizo emputar. Para la próxima pondré mi Super Nintendo y pondré mi capturadora para que no haya este tipo de problemas. Nintendo no falla. La vieja confiable.
Vean, vean ahí, ahí crashea el ROM. Ni modo, vamos a cambiar de juego. Pero ustedes sigan entrando, ustedes sigan entrando. Vamos a poner algo de Steam. Vamos a jugar Heroes and Generals, que es el video que estoy subiendo. No tengo zombies at my neighbors ahorita. Abrimos este juego que les quiero mostrar. De hecho, subí un video a YouTube. Voy a subir un video a YouTube en este rato. Este juego es genial. Es free to play. Por si lo quieren descargar, búsquenlo. Yo sé que es miércoles de juego retro, pero no nos importa. Podemos jugar Heroes and Generals. Sí. Tu Mega Man crashea a cada rato y tienes problemas para emularlo. Tenchu 2. Uy, esos juegos de Tenchu son hermosos y geniales. No quiero lotes, no gracias. Entonces, vamos a jugar. Les decía, este juego de Heroes and Generals es un juego free to play que está ahorita en Steam. Es de la primera guerra mundial. Y es tan sensual y tan padre. Entonces, ustedes son un soldado. Pueden escoger Alemania, Estados Unidos o la Unión Soviética. Y aquí van controlando sus armas, controlando su nivel. De acuerdo a su nivel, les van pagando más porque tienen un salario, tienen un sueldo en Heroes and Generals. Entonces, conforme van subiendo su salario porque van ascendiendo y van cambiando de rango. También pueden ir comprando más armas e irlas mejorando. En esta parte de aquí tienen la customización de armas. También pueden comprar vehículos, pueden comprar uniformes. Conforme van jugando, van desbloqueando también esta parte de aquí, que son insignias que mejoran el progreso de su jugador. Entonces vamos a ver qué tal nos va en una partida de Heroes and Generals. Ten, 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 ten. Ah, me quedé metido con el pinche Mega Man. Me lleva la chingada. De la Segunda Guerra Mundial, perdón, dije Primera Guerra Mundial, pero sí es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si lo pueden probar, les digo, es free to play. Está muy bueno este juego. Y también si pueden probar Tenchu 2, que está diciendo Brandon Chino Flores, también se los recomiendo. También es muy buen juego, el Tenchu. Y también, de veras, ahorita acaban de poner free to play un juego muy, muy bueno. Ahorita se me fue Eve Online. Lo acaban de poner free to play para que lo también le den una probada. Es un juego en el espacio que está muy chido. Ahí Víctor Rojo es un experto en Eve Online. Por si tienen alguna duda, pregúntenle ahí al barbón. Vamos a dar una partida para que lo vean. Gráficamente no es imponente, ni digamos que es el mejor de la vida. Sí, mega crasheo X. Vamos a ponerle a ese ROM. Francisco Ro. Ahí le están haciendo preguntas a Víctor. ¿Qué pregunta? ¡Ay, fuck! ¡Chingada! Llenan de granadas. Vean, les digo. Bueno, este es el primer mapa. Ese es el mapa inicial. Es el modo de juego más sencillo.
Pero hay otros modos de juego más, llenos de usuarios, en el que también, en los que también puedes. No se ve nada, de hecho. ¿Y por qué no se ve? Vamos a ver. No se ve el Heroes and Generals en el streaming. ¡Chinga! Vamos a tener que cambiar de juego otra vez porque tiene pedos con OBS, Heroes and Generals, ok. No, no se ve. Solamente se ve esta parte. ¡Me lleva! El Heroes and Generals tampoco funciona. Sí, lo que se estaba viendo, es la parte de la customización, pero no se veía el juego, es lo raro. Vamos a continuar con este juego que estábamos jugando. Bueno, entonces vean mi video porque en el video sí se ve. Miércoles de encabronamiento, va a ser ese, eso. Ese va a ser el día del streaming, miércoles de emputarse con los juegos de todos, de todas las plataformas que andan crasheando en vivo. Y exactamente estábamos viendo un meme sobre eso. Así es, así pasa cuando es en vivo. Exactamente, así pasa cuando es en vivo. Entonces vamos a continuar la partida de Dead Space, que este no falla, es la vieja confiable ahorita. Yeah. No te voy a contestar ahorita, no puedo. No puedo, primo, lo siento. Te amo, pero no puedo contestarte. No me den caritas de enojado, no es mi culpa, lo siento. Pero bueno, vamos a continuar con Dead Space, que ya estamos en la parte 3. El meme de Evil Within. Pero no creo que se escuche. Bueno, tendría que poner el celular cerca del micrófono. Vamos rápido, rápido. Estamos en esta parte. Vamos a brincar para acá. Sí. De hecho, Ubisoft me jugó de las suyas y me madreó el streaming con dos juegos. Mierda. No, perro, esta vez no. Saliendo de zona de vacío. Ya estás en vivo. Pero no tengo otro ROM y está fallando un chingo. Y él es otro de los miembros de Gamecast, para que lo conozcan. Es mi primo. ¿Qué pasa, chavos? ¿Qué pedo? Aquí también me pasa. Sí, él dibuja. Y estábamos pensando en volver a hacer nuestro programa de podcast que teníamos hace años. Tengo que el otro próximo miércoles conectaré el Super Nintendo y jugaremos Mega Man bien. O algún otro juego de Super Nintendo o de 64 o de algo. Vale, pues. Vale. Y eres fan y eres parte de la página. Shit. ¡Au! Mierda. Vale, pues. Bye. Ese es uno de los miembros de Gamecast. Tereren, tereren.
Jetsai, hemos estado jugando Dead Space estos días. Esta es la parte 3. De hecho, en el canal de YouTube están las otras partes. No tengo ahorita nodos de energía. Por si quieres verla, el viernes vamos a seguir con Dead Space. Y espero que el otro miércoles ya no me fallen mis queridos Rams. Dejan ahí, cabrones, chiquitos. Sí, Dead Space es lo mejor y no se buguea. Electronic Arts rulea. Y este Heroes and Generals, no sé por qué no se veía. Hace rato lo grabé bien y todo. Ahorita no sé qué fucking pasó con el juego. Les repito, así pasa cuando es en vivo. Pero saludos a todos, este es el streaming que ha tenido más actividad. Y hasta caritas de enojo me han dado, pero no es mi problema, discúlpenme, no me odien. Oh shit. Muchas gracias por seguir los streamings. Y a los que son nuevos y nunca lo habían visto, también recuerden suscribirse al canal de YouTube. Y al canal de Twitch. Secuencia de ignición activada. Espere. Secuencia de ignición activada. Ay, oh, shit. Ya se llenó aquí de vatos. Vamos a cambiar de arma. Esta arma es hermosa, hermosa. Ya, no hay que gastar nuestra munición porque es especial. Sí, yo sé que todos querían ver Mega Man. Pero Mega Man decidió que era hora de buguear. Nunca había visto ese error en un ROM de Mega Man. De hecho, papus. Era hora de chingar el streaming. Pero se ve sensual, miren ahí. Está funcionando. En línea y funcionando. Por fin, buenas noticias. Ve en monorraíl hasta el puente, Isaac. Colocaré la nave de nuevo en una órbita. Espera, aún no estamos a salvo. El sistema de defensa contra asteroides está desactivado. Cuando subamos, la nave tendrá que atravesar un campo de escombros. Se ve sensual el Mega Man ahí disparándole a cero. A menos que lo reinicies. ¡Maldita sea! Empezaré. Eso hace más hermoso Dead Space. Isaac, reúnete conmigo en el puente. Aquí serás más útil que yo. Isaac, ¿dónde estás? Soy yo, Nicole. Vamos a ver para acá. Tarín, tirín. Vamos al almacén. Vamos a ver.
Ahorita no voy a comprar nada, nada más voy a vender. Conductor de oro. ¿Cuál es ese? No recuerdo cuál es el que me dices, Brandon. No recuerdo qué juego es ese que sacaron parecido a Mega Man en 360. Pues no sé si sea el Mighty No. 9 que sacaron recientemente y es parecido al Mega Man. Objetivo completado. Llegamos al monorail. Me caga la palabra monorail. Y el Mighty No. 9 sí lo tengo. De hecho, pude haber jugado Mighty No. 9 cambiando Mega Man. Pero ni modo. Así pasa cuando es en vivo. Volvemos a decir. Isaac, adelante. Kendra tiene razón. El SDA está destrozado. Necesito tu ayuda para arreglarlo. Kendra, si puede oír. Ese es muy bueno. Bueno, en los informes de la nave. No es tan bueno como Mega Man. Pero la verdad es que está Hammond, está pasable en Mighty No. 9. Keiji Inafune dejó mucho que desear para ese juego. Aborto. Altered Beast. Ese no lo conozco. Ese juego no lo conozco. ¿En serio? ¿CEC no sabía nada de esto? Miente. Calma. Yo no soy de los malos. Todos estamos nerviosos. Tendrá que confiar en mí cuando digo que no sé nada sobre esto. Ya, negrito, deja de hablar. Hemos entrado en el campo de escombros. Ven al refugio del capitán. ¿Cuál es Altered Beast? Cambio corto. Quiero saber, ya me dio curiosidad cuál es ese. Objetivo añadido. Oh, shit. ¿Qué es esa chingadera? Dicen que es de Sega Genesis, dice Skaging el Zombie. Ese nunca lo he jugado, la verdad. No, ¿por qué se rompió el casco? Todo pasa en esta pinche nave. Impacto en el puente, justo a tus pies. El daño ha sido grave, pero parece que el depósito sigue en pie. Soporte vital estabilizado. Tenemos que poner a funcionar el SDA. Quiero guardar. Porque tengo un mal presentimiento, papus. Ah, muy bien, ya tengo el traje de nivel 3. Ahorita si lo puedo lo voy a comprar. Isaac. Joder, me has asustado. Este lugar me pone de los nervios. Un maldito asteroide se ha estrellado contra el techo. Hola, negrito. Sé que Kendra no confía en mí, pero no sé nada de esa Efigie ni de nada. Se suponía que iba a ser una misión. ¿Qué quieres, negrito? Sin más. Ese desastre. Es el sistema de defensa contra asteroides. Podré reparar los paneles, pero el conducto de energía está caído. Tendrás que redirigir la energía de forma manual desde por lo menos 3 cajas de derivación para activar el cañón principal. Activa los ascensores. Oh, los Castlevania sí son muy buenos. Las cajas de derivación. No los he terminado todos, pero seguramente el miércoles, porque me han estado pidiendo varios videos Castlevania. Vamos a jugar algún Castlevania. Ahí sería cuestión de elegir cuál en la semana. Pondré a votación qué quieren en el miércoles retro. Veremos qué podemos jugar de Castlevania.
¡Atrás! Pensaba que estaba muerto cuando sellé la cápsula. Parece que les cuesta morir. A guardarlo aquí, que acabamos de agarrar el traje. El Castlevania de PlayStation 2. A lo mejor puede ser uno de PlayStation 2. Nada más que no tengo PlayStation 2, sería cuestión de emularlo igual. Ay, güey, esa madre se ve. ¡Ah, sas! Mamón. Se ve muy poderosa. Es en el brazo, en el brazo. Está. No eres tan poderoso sin tu brazo, ¿verdad, papu? Tus armas no atraviesan la armadura de esta cosa. Isaac, dispárale en la espalda. Ay, pensé que te habías muerto. Usas pendejo. La verga. Uf. Eso estuvo cerca. Casi fue un muerto por jugarle al ver. Ah, shit, ya me trabé aquí, ¿o qué pedo? ¿Puedes quitar tu cadáver de mi camino? Chingada madre. Isaac, devuélvenos a la vida. Pensé que así iba a glitchear también este. No tengo nada de nodos. Sensores del patio activados. Esto es un motín. Os juzgarán a todos por amotinamiento. Cain, ha de entrar en razón. Cain, Cain. Sujetadle. Por el artículo 5469 de la ley marítima. Regálenme likes y corazoncitos si os amaré más. La efigie debe ser entregada a la iglesia. No importa que no haya cumplido con jugar Mega Man. Lo intenté. De hecho, jugué varias misiones hasta que decidió glitchearse extrañamente. Sujetadlo. Está muerto. Lo ha matado, doctor. No, fue un accidente. Tenía que detenerle. Arrestad al doctor. Pero bueno, al menos Dead Space no falla. No ha fallado ningún streaming. Y mañana, de veras, mañana es jueves de cooperativo. Vamos a ver aquí qué hay en esta habitación. ¡Fuck! ¡Ah! Desgraciado. Ese sí no me lo esperaba, ni siquiera lo había visto que estaba aquí tirado. Shit. Oh, sí, Daniel, no inventes.
un Dead Space 4 con gráficas de nueva generación y que regresa y que regresara el terror al juego. Ya no me gusta eso de pelear contra mercenarios y robots como en el 3. Ojalá hicieran un Dead Space de nueva generación. Sería genial. Oh, te llevó la chingada. Qué bueno que me que vi ese. Si no, también me iba a llevar. Uf. Eso sonó raro, sonó pesado, sí, ya sabía. ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Atrás de mí! ¡Atrás de ti, imbécil! ¡Abre, abre! ¡Shit! ¡No, no, 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 no! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Ah, está muy cerca! ¡Aléjate! ¿Dónde está este desgraciado? ¡Ay, mierda, mierda, mierda! Acá hay un botiquín. Botiquín, botiquín. Uf, uf, uf. Ahí está. Shit. Infeliz. Uy, muy bien, no doy energía. A la chingada.
Corre, 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 corre. Energía transferida. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Uf! Caja de derivación de los sistemas de la nave restablecida. Hago progresos con la red de rastreo. O uno de los cañones me lo pone difícil. No, sí, de hecho, creo que el 1 es el de los más difíciles. El 3 está palomero, por así decirlo. No es tan complicado el 3. Y el 2 en realidad no recuerdo bien. Y ya estamos a punto de terminar este stream. Hubo mucha actividad, se los agradezco mucho. Casi llegamos a los tantos en un momento. Verga. Vamos a guardar y vamos a terminar para que el viernes continuemos con la tercera parte. Ahí recuerden, díganme la hora porque no la veo aquí. Nada más quiero llegar a una tienda para comprar el pinche traje. Vamos a bajar aquí y ya. Y terminando el primer Dead Space, vamos a continuar con el 2 y el 3. A ver si nos dan ganas, porque el 3 a mí no me gusta tanto, pero a lo mejor a ustedes sí les gusta. Oh, Isaac Clarke. Ni sé cuánto me falta, vamos en el capítulo 3, me parece, ¿verdad? 9:34, sí, ya es hora de terminar el streaming. Papus, esta es la hora en la que terminamos generalmente. Vamos a guardarlo entonces aquí. Y se los agradezco mucho, espero les haya gustado ese streaming. ¡Ay, güey! No sé. ¡Ah! Me espantó esta mamada. Pinche mono gritón. Ah, seas pendejo. Ay, no seas mamón. Pinches mamadas. Verga, 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 munición. Ay, shit. ¿Qué más salió? ¿Qué más salió? No, no me van a matar, me van a matar. Che. Ahí está. Listo. Vamos a guardar. Y vamos a dejarlo para el próximo viernes. Un saludo a todos. Recuerden visitar la tienda. Recuerden suscribirse al canal. Ya somos 400 y subiendo. Y estas son las playeras. Chequen. Estas son las playeras que vendemos en la tienda. Por ahí ya hay algunas recomendaciones de Brandon Chino. Y de algunos otros usuarios. Ya las conocen y ya las han comprado. Saludos a Sergio Trinidad. Saludos a Daniel. Saludos a Skynior Zombie. Saludos a Artcrad. Y saludos a todos los que nos estuvieron viendo. Ya no puedo ver más comentarios. Saludos a Víctor, a Diego, por ahí también vi. Saludos a todos los que estuvieron en el streaming. Muchas gracias. Denle like. Suscríbanse a YouTube y a Twitch, porque vamos a estar cambiando de plataformas durante los streamings. Esta fue en Facebook. La próxima va a ser en YouTube y Twitch. Y así sucesivamente. Esto fue Dead Space. Principalmente era Mega Man. Inicialmente era Mega Man. Aquí está mi cartucho hermoso de Mega Man, que es un tesoro. Tengo Mega Man X1 y Mega Man X2. Entonces seguramente vamos a grabar el Mega Man X, pero directamente desde el SNES.
Adiós a todos, muchas gracias. Den likes y corazoncitos que se ven muy geniales durante los lives. Recuerden, entonces, nos vemos en el próximo live, que es mañana. Que mañana voy a jugar cooperativo con dos amigos. Seguramente vamos a jugar Grand Theft Auto 5 para pasar algunos golpes. Hasta el próximo live, nos vemos.